después de ver toda esa acción que estuvimos viviendo aquí en el bello país de Guatemala, créanme lo que es una experiencia maravillosa, que primero nos estaremos viniendo más veces por acá con el buen Conrado. Y antes de que nos diga un poco acerca de su trabajo, de qué es lo que hace en Guatemala, les hago una pequeña recapitulación. A pesar de que fue una incursión corta, técnicamente cosa de 3 días, lo que estamos logrando aquí es precisamente afianzar conocimientos, estar intercambiando conocimientos para seguir sumando la cultura responsable de armas de fuego. Guatemala es un país muy bonito, gente cálida, buena comida, muy buen clima, buenas instalaciones y déjenme decirlo, muy buena legislación de armas de fuego que ya la quisiéramos en México, ¿no? Y sin más, para ya no aburrirlos, quiero presentarles a nuestro instructor el día de hoy, el gran Conrado. Conrado, muchísimas gracias, hermano. ¿Algo que quieras comentarle a toda la gente que está en México acerca de qué es lo que haces, cuánto tiempo tienes haciéndolo, de este curso particularmente que puedas decirlo? Ok, muchísimas gracias, hermanos mexicanos. Un gusto haber recibido a la gente de CIRTE, a Ángel, a la gente que trajo a capacitarse. Pues fue un curso muy corto, de poco tiempo, pero tuvimos la oportunidad de dejar los conocimientos que compartimos, que hemos aplicado aquí en Guatemala. Tenemos un país igual de complicado, con índices de delincuencia, entonces compartimos muchas cosas y tratamos de compartir esa experiencia y llevárselas pues a la gente que quiera estar capacitada, que quiera estar preparada para no ser víctima de la situación delictiva que se está viviendo. Así es. ¿Algo que nos quieras comentar respecto de qué hace tu compañía? Ok, básicamente lo que hacemos es dar capacitaciones en temas de agentes de seguridad privada, agentes de seguridad pública, escoltas y civiles que quieran portar armas. Y no solo que porten armas, civiles que quieran aprender a defenderse, que quieran vivir de una manera más segura, en un estado preventivo, dándoles las herramientas que requieran para poder estar cada día más seguros en la sociedad. Así es, y el día de hoy trabajamos un curso de tiro desde vehículo, tiro táctico en vehículo, un tema que no se ve muy convencionalmente en México, aprendimos mucho y que a lo mejor de repente puede que tengas ciertos contenidos o cierta experiencia tirador en algunas áreas de IPCC, que también aquí lo practican de manera increíble, déjenme decirles, y estamos en la casa a nivel nacional del IPCC, que es el Club de Tiro Hincapié. De nuevo, muchísimas gracias a todo el equipo maravilloso de este club de tiro que me encantó, me fascinó, pero que finalmente este tipo de contexto nos ayuda muchísimo para la cuestión de seguridad, maneja el arma dentro del vehículo de manera segura y pues obviamente de manera eficiente, ¿no? Entonces fue un curso sumamente recomendado. Vean el material, los videos, vean las fotografías y estén pendientes para siguientes fechas, porque estoy seguro que si, mientras tú quieras recibirnos, por aquí vamos a estar viniendo más veces. Bienvenidos cada vez que gusten, es su casa y pues un gusto tenerlos por acá. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos, muchachones, sin antes recordarles que se cuiden a los suyos y recuerden que hoy, mañana y siempre sean combatientes, nunca víctimas. Hasta la próxima.